Yo soy Diego Morricone, vengo desde Rosario, tengo 27 años. Arranqué cuando tenía más o menos 12, 13 años, cantando en el baño, como siempre, como todos cantamos. Yo se cantaba porque quería cantar nada más. Nunca lo hice sabiendo, digamos, que cantaba. Llegué una tarde de trabajar y sentí que estaba cantando en la pieza. Él tendría 7, 8 años. Y me pareció que era Cristian Castro que estaba cantando, ¿viste? Te lo digo la verdad. Y cuando abro, miro por la ventanita, sí era el que estaba cantando. Ahí me di cuenta que él podía llegar a cantar. Dice, nenes, tenés que cantar. Así que de ahí arranqué nomás. Quiero despertar. A mí se me pone la piel de gallina cuando canta. Y yo siempre digo, el cantante que te pone la piel de gallina es un buen cantante. Que estén acá ellas dos, o sea, para mí es algo súper lindo porque ya como que uno tiene menos presión, ¿viste? Porque está solo acá. Bueno, yo ya sea, quisiera que esté hoy acá papá, mamá, porque siempre ya estuvieron y sé que cuesta llegar acá. Pasamos muchas cosas y uno siempre sigue por ellos porque te dicen, dale, seguí, seguí que vos la rompés. Y hoy voy a dar todo por ellos también. Desde que se van a dar vuelta tengo mucha fe, creo que tengo chances. Hoy es la oportunidad de él y la tiene que aprovechar y disfrutar por sobre todas las cosas. Ya solamente que esté acá para nosotros es un orgullo. Es un orgullo. Dios dirá, yo lo dejo en manos de Dios. Si tiene que ser, va a ser. Porque es entonces cuando las horas van. Llegando tu hermano. Qué nervios, no vamos más, me imagino él. Vamos. Quien entre que la roque toda.